Amigos de Chulada TV, ¿cómo están? Banda Mochilera, bienvenidos a un video más aquí en Chulada TV. Mucha banda me ha preguntado pues con qué mochila suelo viajar y muchos grupos de Facebook igual preguntan pues cuál es la mejor mochila, ¿sí?, con la que pueden viajar. Y por eso, amigos, yo quise hacer este video para dejarles mi reseña sobre esta mochila. Sí, esta mochila que pues fue un obsequio. Siendo sincero, fue un obsequio de bueno, Moyo. Muchas gracias, Moyo, por cierto, porque me hizo un parote y me ha hecho un parote y me lo va a seguir haciendo. Esta mochila, bueno, pues es de senderismo. Sí, es de senderismo. Esta es la NH500 de la marca Quechua. Sí, es de 30 litros. Obviamente hay de más litros, pero bueno, yo esta es la que ocupo. Porque yo empecé a viajar con esta, que es una Trek, una Ford Class Trek 100. Sí, de 50 litros. Por ahí ya hice un video, el cual pues ahí se los dejo, espero que lo chequen. La recomiendo mucho, ¿por qué? Porque tan solo en esta pues pude meter casi 9 kilos, ¿sí? Cabe mencionar que dependiendo para qué la quieras, yo esta mochila, al igual que la otra, es de senderismo, pero bueno, también mucha gente las ocupa para viajes, sobre todo mochileando. Y la verdad que sí me ha servido mucho. Yo viajo con la de 50 litros que ya le mostré, y con esta empecé a viajar igual con esta de 30 litros. Cabe mencionar que esto pasa como equipaje de mano. Yo en este caso le puse ropa, ¿sí? Le puse ropa para que se den alguna idea de pues cuánta ropa le puede caber. Ya es decisión de ustedes también cómo empacan su ropa dentro de esta mochila. Tanto los tirantes como la almohadilla está chida esta. ¿Por qué? Porque son aireados, ¿sí? Aireados, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que de alguna otra forma sí llegas a sudar, pero no como una mochila normal, ya que tiene, en este caso tiene esta malla y que facilita pues la entrada de aire, ¿sí? Y también, bueno, pues pueden ver aquí los tirantes, tienen hoyitos, por eso son aireados. Tiene estos dos broches, tanto para el pecho y la cintura. Tiene dos bolsas a los lados, que en este caso, bueno, una para el agua, el otro la pueden ocupar, no sé, para lo que ustedes quieran. Tiene aquí esta parte, sí, en esta parte tiene una bolsita, acá igual tiene otra. Y dentro de esta, les voy a mostrar ahorita, pues otras divisiones para poder meter algunas cosas, no sé, cargadores, cables para el teléfono, lo que ustedes quieran. Sí, yo en mi caso la verdad que lo utilizaba para mis cámaras, para mi equipo de audio, para el drone, sí, para mi computadora. Vamos a ver cuánta ropa le metimos. Y bueno, esta es de artículos personales, dos bermudas, una sudadera, una, dos, tres, cuatro, cinco playeras y tres pantalones, sí, tres pantalones. Acá puedes meter igual tu compu, ¿sí?, que yo le puse la mía. Y lo que es en esta parte, ¿sí?, la parte de abajo, yo le metí pues una toalla y un par de tenis, ¿sí?, un par de tenis. Ya sea que ustedes le metan dos pares de tenis o lo que quieran ustedes meterle ahí, ¿sí?, es cuestión de cada quien. Y aparte aquí igual trae otra bolsita en el interior para que puedan meter, no sé, sus pertenencias, pasaporte, lo que ustedes quieran, banda. Esta mochila, yo la vi en Decathlon, tiene un costo de 850 pesos. Con esta yo creo que no vas a tener problemas si quieres viajar, no sé, a lo mejor no con mucho equipaje, a lo mejor quieres hacer un viaje de, no sé, de una semana, ¿sí? Es muy buena, me ha ayudado. Otra cosa que es importante, que esta mochila no es impermeable, sí, no es impermeable, pero no se preocupen porque viene incluida aquí el impermeable para su mochila, así es que por eso no tengan problemas si les agarra la lluvia, ahí está el impermeable para que la puedan cubrir, sí. No lo olviden, NH500, 30 litros, marca Quechua, se la recomiendo. Es una de las dos mochilas con las que yo suelo viajar. Si te gustó el video, regálame un like. Síganse suscribiendo, amigos. Se los voy a agradecer. Eso me ayuda mucho. Esto es Chulada TV. No te desconectes. Bye, bye.